Hola a todos y a todas. Soy Aziz Samsabin, soy músico y gestor cultural. Quiero agradecer porque hoy estoy aquí gracias a Casa Árabe y en especial al programa Músicas desde el Diván que se desarrolla en el confinamiento y los tiempos que estamos pasando. Eso para acercaros a nuestra cultura a través de nuestros instrumentos. Hoy presentamos un instrumento muy extraordinario y muy especial. Que tiene un papel relevante en el panorama musical cultural del mundo islámico y del mundo árabe, y en especial de la música mural. Por lo tanto, se considera un instrumento principal tanto en el Chart oriental, Chart Shahri, el conjunto musical, como en solitario. Este instrumento se llama al-qanun. Qanun, su significado literal es la ley. Así que vamos a ver este instrumento, la ley de instrumentos del mundo árabe. Su forma geométrica es trapezoidal. Tenemos tres tipos de qanun: uno de Egipto, otro de Siria y el que está en mis manos es de Turquía. La diferencia está en el tamaño. Los dos de Egipto y de Siria son muy similares, solamente se diferencian por los productos y por la técnica de lutería. El instrumento es una caja de madera. Los luthieres, grandes luthieres, fabrican el qanun por una madera muy especial y una de ellas es la madera de plátano. También utilizan otra madera como ébano y como otros tipos de madera de instrumentos. El segundo, pues tenemos unos elementos que están sobre esta caja que dan que dan la especialidad de este instrumento. Por ejemplo, tenemos el puente. El puente está largo a lo largo del instrumento, que está bajo una presión entre las cuerdas por encima y por abajo unas pieles que forman la parte de la caja de resonancia del instrumento. Estas pieles son pieles animal. Algunos luthieres utilizan pieles de animal, de conejo y de cordero por la resistencia y por la fuerza, y otros raras veces, pero hay algunos canones que están utilizando la caja de resonancia por el piel del pescado de la raya. Tenemos las cuerdas van de un extremo al otro, las clavijas que son todas de madera. Utilizamos una llave metálica. Algunos luthieres fa lo fabrican de madera, pero la mayoría son de metal, porque así está más fuerte para presionar y para afinar las cuerdas. Tenemos un elemento muy importante que son las palancas. En el qanun turco se utilizan muchísimas palancas por la forma musical otomana y por el ornamentación, porque utilizan más divisiones de un cuarto de tona, tienen más octavas. Y en el canon de Egipto y de Siria utilizan solamente cuatro palancas, cada una corresponde a un cuarto. Entonces, esto parece como si hablamos de trastes de la guitarra o la forma de cambiar de un modo al otro, ¿no? Como por ejemplo. Tienen el papel principal es cambiar de modo u otro. El kanunji o kanunista, la forma de tocar es teniendo las cuerdas, así como es un instrumento que tiene las cuerdas, como un tenedor. Entonces el kanunji utiliza las púas, varían. Unas más duras y otras más blandas. También varían al repertorio. Por ejemplo, los cánones turcos son muy duros, utilizan ese tipo de púas muy duras y la mayoría en el mundo árabe utilizan las púas blandas por armonizar el instrumento. Estas púas van abajo de unos dedales de metal fino. Algunos utilizan anillos muy modernos, muy adornados, pero la mayoría son dedales que se fabrican de una metal muy plano para utilizar dentro de ellos así en el dedo, la púa y el dedo, y así para gobernar la mano y van tocando de una manera así sucesivamente.
las cuerdas, los tipos de cuerdas que utiliza el canon, como las notas, tienen una denominación distinta al mundo europeo, ¿no? Porque la escala musical do, re, mi, fa, sol, la, si, do corresponde a unos nombres, y a la vez esos nombres son nombres del makam, del modo musical que ejecuta o que se realiza en el modo, música árabe o música otomana. Tenemos, por ejemplo, el do se llama rast, re se llama duka, si, ka, mi, jihar, ka, fa, nawa, sol, huseini, la, auj, si, kirdan, do. Kirdan es la octava do que inagudo. Las cuerdas, eso corresponde a la escala do, re, mi, fa, sol, la, si, do de la escala musical europea. Tenemos tres cuerdas, tipos de cuerdas del canon. Empezamos con el bajo, esas cuerdas se llaman duka. Entonces, duka forman parte de dos partes, unas más densas y otras más finas, pero están en el primer escala musical del canon. En el medio, las cuerdas se llaman nawa. También son cuerdas medianas, pero al acercar al más agudo, son tipo nawa, pero más finas. Y en la tercera parte de la cuerda se llama kurdan. Esos son para las cuerdas finas del canon. El canon se utiliza en varios repertorios, principalmente en la música clásica árabe. Hablamos ahora sobre la historia y el origen del canon. Si tuviéramos que rastrear la historia del canon a través de diferentes épocas, pues descubrimos que el canon es un instrumento procedente de familia de instrumentos de la cuerda, que ha evolucionado con tiempo en forma, en la esencia, en todo, ¿no? Incluso en la forma de tocar. Y existen diferentes puntos de vista sobre el origen exacto. Pero gracias al trabajo del profesor Eraki Subhi Anwar Rashid, es uno de los investigadores más importantes en el campo de la historia de la música instrumental y las ciencias de las reliquias musicales. Ha escrito en los tres libros, cuando hablaba de la música, de instrumentos musicales de era islámica, la historia de la música árabe y los instrumentos complementarios donde él nació en Irak, pues afirma que el canun es originalmente un instrumento de cuerdas de Asirio. Asirio, la era moderna de Asiria, es una región de Mesopotamia que encontraron específicamente desde el siglo IX antes de Cristo, pues se encontró una caja tallada de marfil de un elefante. Pues la caja no era de esta manera, sino era una caja triangular que encontraron clavijas, todavía agujeros de las cuerdas que pasaban de un lado a otro. Y precisamente se encontró en una zona asiria, Nimrud, antiguamente, hoy conocida como Calais. Y la ciudad está aproximadamente 35 o 40 kilómetros a la ciudad del Mosul, ciudad del Mosul que está en el norte de Irak. La aparición del canon como instrumento musical fue a mano de un filósofo que no podemos dejar la oportunidad de no hablar de él, que es Abu Nasr Muhammad ibn al-Faraj, conocido como al-Faraj. Al-Farabi nació en el Wasil, el distrito del Farab, donde está conocido su nombre, en 872. Eso está cerca de Turquistán occidental. Era un hijo de una familia muy noble. Su padre fue un militar en el corte turca, la condición que le favoreció para desarrollar sus estudios intelectuales. También, como era joven, la forma de relacionarse con otros maestros, y muy importante, la gran parte de sus maestros eran de distintas ideologías religiosas, eran judíos, cristianos, los que venían de Asia. Entonces se encontró con maestros que proporcionaron una valiosa confianza, y que se comenta que uno de sus profesores fue de viaje
Y le dijo que si no volviese en 10 años, pues la biblioteca era de él, ¿no? Porque era muy querido. Entonces, como músico y musicólogo, pues desarrolló grandes trabajos, ¿no? Entonces, hablamos anteriormente por el primer aparición del canon en Mesopotamia, encontraron una caja rectangular. Él trabajó sobre esa caja rectangular. En la época abbasíes, ese instrumento no se llama canon, se recibió otro nombre que se llama nuzha. Entonces, como músico y musicólogo, pues innovó en la teoría de la música modal. Es el primer filósofo árabe que dibuja, que haga un trabajo de musicología, dibuja los instrumentos, realiza las divisiones entre las cuerdas, da el nombre del maqam y el nombre de cada cuerda, de cada instrumento de cuerdas, y le atribuye la elaboración de la teoría de la belleza de la música. Estudió todas las ciencias y las artes de su tiempo, por lo que se le llamó el maestro segundo por el otro filósofo Ibn Sina, que utilizó sus estudios en la medicina como terapia para aliviar el dolor a los pacientes a través de ese instrumento, al canon y como el laúd y con la música en general. Se recibió el segundo maestro por referencia del primero, que era Aristóteles. Pues ahora tenemos que hablar sobre los instrumentos hermanos del canon. Tienen un parecido tan amplio en la forma, en la sonoridad, pero son de otros países, de otras etnias y de otras culturas. Tenemos que empezar con el salterio. Salterio es el mismo canon, ha sido introducido en la península ibérica a través de los musulmanes en la época de Al-Ándalus. El salterio era un instrumento muy importante en la corte alfonsina por las cantigas de Alfonso X. También formó parte de la música sefardí de los judíos y también de la música andalusí y música árabe en la Edad Media. El siguiente es santur iraní y santur india. En China tenemos gusen. Gusen, parecido al instrumento de Mongolia, se llama yatur. También de Mongolia, Jiti Genes. De Japón tenemos Koto. Y luego en África tenemos varios instrumentos como Kora. Y luego en Lituania hay un instrumento muy peculiar, se llama Kankies. Y para terminar, tenemos que citar algunos kanenjis canonistas en el mundo. Mohamed Abu Salah era canonista de la cantante élite egipcia Umm Kulthum. Tenemos Salah Shaki de Marruecos, de Turquía Gözkel Bazgadir, Isaac Dugan, Ahmed Neter, luego de Egipto Majid Sugur, y luego hay muchos jóvenes tocadores del canon, tenedores como Farah Fiesi.